Hace un tiempo hice una serie de dibujos de acrílico sobre papel. Son tres y están basados en las distintas zonas de Chile, en el norte, en el centro y en el sur. Estoy en la etapa ahora de tener que enmarcarlos. Y como son una serie, decidí enmarcarlos todos con el mismo marco. Tengo estos marcos de pino cepillado de 2x1. Son de 49 por 59 centímetros. En su interior tienen un listón de 9 por 9 milímetros. Voy a partir pintando los negros. Para mi marco voy a utilizar un vidrio de 3 milímetros de espesor. La idea es que la medida del vidrio sea 3 milímetros menos que la medida interior de mi marco. Esta medida es muy importante, ya que es la misma que voy a utilizar para el passepartout y el chorguán que va en la parte trasera. El passepartout es un marco interior, casi siempre blanco, que cumple dos funciones. La primera es separar la pintura del marco y así la protege, y además remarca la pintura, haciendo que la mirada del espectador se centre en la obra. Y la mayoría de las veces el interior del passepartout es biselado, y yo para conseguir esto lo voy a hacer lijándolo. Para la parte trasera voy a usar un chorguán de 3 milímetros. Tiene un lado rugoso y uno liso. Voy a poner el liso hacia adentro. Para fijar el chorguán a mi marco lo voy a hacer con puntas de media pulgada. El papel engomado que vamos a utilizar tiene en uno de sus lados un adhesivo que se activa con agua, como el de las estampillas. Sirve principalmente para sellar cajas, pero además se puede usar en el caso de los marcos para aislar la pintura de la humedad de la pared. Voy a usar colgadores dentados que me permiten regular mejor el nivel, sobre todo en este caso que es una serie de cuadros y así me van a quedar perfectos.